Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a grabar el vlog porque hoy es un día especial. Voy a grabar el video musical, más bien, de la canción No Me Queda Más. Así que dejen de ver esta cara. Voy a ir a desayunar, me voy a ir a arreglar para estar lista para irme temprano. Entonces, pues, la sigo viendo y lo sigo viendo en el transcurso de este día. Estoy aquí afinando detalles, me estoy pintando las uñas, faltan la de las manos y vean, tengo las uñas largas y esto es gracias a los brackets. Me puse una mascarilla para el ratito que me maquille y la piel esté, pues, en buen estado. Me puse esta que estaba en el cajón del olvido o en el rincón del olvido porque no la encontraba. Y metí un mueble a mi cuarto, un mueble nuevo que, por cierto, no he acomodado. Miren, y cuando moví el que estaba en ese lugar, salió de repente. Voy a hacerme un jugo verde. Miren, esta bolsa la compramos en Costco. Y contiene estas verduras. Está padre porque ya tiene la bolsita así. Y adentro trae pues lo que contiene el jugo, este jugo verde. Entonces es una buena opción para facilitar la vida. Nosotros a veces lo hacemos en extractor. Este vendría siendo como un smoothie, pero está muy bien así para rápido, para el día a día. A veces no nos hacemos el jugo Porque nos da un poquito de pereza, entonces creo que es una excelente opción. así. Viene la bolsita y ya nada más le agrego jugo de naranja natural. Más o menos hasta ahí. Y yo le pongo más espinacas. Y así queda un delicioso jugo. Sabe muy rico, la verdad. Saludable y fácil, muy fácil de hacer. Ya se secó la mascarilla. Me puse aceite de coco en el cabello para ahorita que me peine el pelo al 100%. Vamos a darle su medicina, mi niño. A ver la medicina. Si saben que Pepito tiene ataques epilépticos, entonces tiene que tomar medicina por la mañana y por la noche, ¿verdad, Pepino? Ay, qué bonito estás. ¿Es una pituquina? Qué bonito, mi niño. Bello. Y de verdad que no podemos hacer que Leila salga de esa caja. Es su caja favorita. Está toda vieja. Le compramos camita. No quiere camitas. No quiere nada más que su caja de abón rota. Leila, ¿verdad que no te gusta dormir en ninguna parte más que en tu caja? ¿Eres una niña por diosera? Sí, eres una pupi por diosera. Ay, ñe. Ya voy a comenzar a maquillarme, ya me acabo de bañar, estoy esperando que el pelo se me seque, tratando de que sea naturalmente, si no voy a tener que pasar un poquito la secadora, pero ya dentro de 1 hora, si no está bien seco. Y lo que voy a hacer es como un look inspirado en Selena, ya me pinté las uñas, miren. Inspirado solamente, ¿no? Igual a este video también quiero ponerle como mi estilo personal, entonces pues vamos a estar haciendo como dos musicales, dos playbacks para hacer este video. Pues ya miren, estoy ya terminando de alistarme. Falta peinarme, falta pintarme los labios. Ya saben, de rojo pasión. Traigo una llaguita que me duele muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué les parece el maquillaje? Obviamente no es una personificación, es como una inspiración hacia un look de Selena, pero obviamente con todo mi estilo. Lo que sí es que les había contado que me hice el flequillo. Ya, ahorita me voy a apurar a cambiarme y a peinarme porque todavía tengo que pasar por unas cositas que me faltan para el video. Voy a ir por unas rosas y voy a imprimir una foto porque va a estar ahí de adorno en el video. Así que pues más al ratito les grabo. Miren, ya estoy casi lista. Este es mi cabello así, natural. Bueno, no natural, ¿no? Ya peinado. Pero voy a aplicar extensiones para que se me vea más voluminoso. Pero ya estoy casi a punto de irme. Y fíjense que me corté el fleco para hacer la foto que subí a las redes sociales, que les había contado, pero como que me creció mucho en estos días porque ya me tapa los ojos. Me lo voy a despuntar tantito y ya me voy a llevar lo que voy a utilizar para cambiarme allá. Y pues ya les grabo que esté por allá. Vean los labios. Más voluminosos, ¿no? Son muy característicos de Selena, esos labios voluminosos y bonitos. Ay, chicas y chicos, ya estoy lista, ahora sí, ya voy rumbo al lugar, la verdad es que no sé dónde queda y ahorita voy a poner el GPS
Espero que no haya mucho tráfico porque aquí de verdad que ya hay muchísimo tráfico en Tijuana. La gente que vive en Tijuana sabe de lo que hablo. Se me ve el labio así porque tengo una... Bueno, primera se me ve un poco más grueso porque con el freno se me empuja. Y se me ve así como chueco porque tengo una... Miren, duele muchísimo. Se me manchó. A ver cómo me va en la grabación. Y se me ve hinchado de este lado. Tengo mala suerte. Yo siempre me toca grabar mal de la boca, ya sea canciones, videos, siempre tengo llaguitas, etc. Dicen que me salen por los nervios. Y ahorita estoy esperando a que mi mamá, y acá están las cosas que voy a utilizar. Vestuario, y a lo mejor me estaba probando esta blusa y así me vine. Quizás la usaré en el video, todavía no estoy segura. Hola, ¿qué tal? Ya estamos acá en el lugar donde estamos grabando. Vamos a grabar el video, están acomodando allá. A ver, deja ver si se puede acercar. No se puede. Están acomodando allá lo que va a ser el set. Aquí estoy con Marintia. Hola. Saluda. Miren sus ojos, qué bonitos están. No puedo saludar porque me quemo. Sí, se me está peinando. Está aquí peinando, haciéndome los looks para este video. Por allá está mi mamá durmiéndose. Acá en el segundo cambio me va a peinar, me va a hacer un recogido y traigo el vestido. Estamos acá en discusión porque a Mendoza no le gustó. Dice que ya no vamos a grabar. ¿Verdad, Mendoza? Que no vamos a grabar porque mi vestido no te gustó. No, está muy escotado. Está muy bichi. Dice que está muy bichi. Es para un vlog que estoy haciendo. No, lo van a censurar otra vez como lo vito. Quiero morir, quiero pedirles una disculpa porque ya no pude seguirles grabando. Se me acabó el espacio en el teléfono. Y es que déjenme les cuento rápidamente que hagan de cuenta que este teléfono a mí me lo pasó Martín porque él agarró otro, entonces me pasó este iPhone. Y ahí cuando me lo dio yo no me di cuenta que uno de los micrófonos no servía, el micrófono de enfrente, y no me estaba dando cuenta porque siempre uso este que es el selfie. Entonces ya cuando me di cuenta lo llevé a reparar a una Apple y al parecer me dieron un teléfono con menos memoria y apenas tiene bien poquito que me di cuenta de eso. Y pues ya ni modo, tengo que ir a reclamar eso, aunque fui, ya fui y me trataron bastante mal, así como que no me creyeron y no había nadie que hablara español y la única persona que había, que estaba hablando español era un señor bastante, bastante grosero, no dejaba que le explicara cómo había sido, me decía, tienes que traer tu ticket y yo no tengo ticket porque yo no compré el teléfono, yo traje aquí a reparar mi teléfono que no servía la bocina, se lo llevaron adentro. Cuando regresó el técnico me dijo, ¿sabes qué? Te voy a tener que dar otro equipo porque no pudimos arreglarlo. Y simplemente me lo dio, no me dieron recibo porque yo no estaba haciendo una compra, ni mucho menos. Entonces ya decidí como que mejor no ir, al menos no sola, sin alguien que... Más bien, si voy otra vez, quiero llevar a alguien que entienda el idioma y pueda hablar porque esa persona fue muy grosera, muy desagradable y es muy raro porque... Por lo regular, siempre en las tiendas te atienden muy amable. De hecho, las personas que hablaban inglés todas estaban como muy preocupadas por encontrar a alguien que hablara español y diciéndome cosas así como, un momento, espera, no nos tardamos. Pero esta persona fue la única que hablaba español y al parecer no era, bueno, o sea, a lo mejor sí era americano, yo qué sé, pero tenía toda la pinta de mexicano, a lo mejor con papás mexicanos era súper déspota. Entonces, pues ya ni modo. Y me dio mucho coraje porque ya no pude seguirles grabando este video, pero pues al parecer todo salió muy bien. Esta producción fue ahora sí que un poquito precipitada porque yo tenía planeado grabar el video de tus besitos como ya les había comentado a través de las redes sociales, pero grabé esta canción y quise hacerle este musical. Anduve como loca consiguiendo las cosas, consiguiendo el vestido en poquito tiempo, no encontraba uno que me gustara, que me quedara del todo al todo, sin tener que llevarle a hacer arreglos, conseguir las cosas que iban a sacar, a salir en el video. Y aunque los videos no tengan así como que, uff, los mejores paisajes y tanta cosa, la verdad es que hacer un video siempre, por más sencillo, tiene su chiste, pero es bastante bonito ya que ves todo el trabajo terminado. Esta es la tercera vez que trabajo y hago equipo con Mendoza Films y con Marintia Félix, que es mi amiga y maquillista. Hace unos peinados increíbles, me encantó el look que hizo para este video. Yo ya fui previa con el look inspirado en Selena, pero ella hizo otro look que en este video lo van a ver próximamente, con un alzado. Yo soy malísima para peinarme, ya se los he comentado que ni siquiera me gusta y me encantó el recogido que me hizo.
me encantó ya todo el arreglo. También otra cosa es que me puse aretes y por lo regular, ustedes saben, más bien saben que odio los aretes, pero pues en este video sí decidí utilizar aretes, entonces pues es algo diferente. Llegamos un poquito tarde de la hora que habíamos acordado porque las calles en Tijuana estaban cerradas y yo la verdad, o sea, tengo toda mi vida viviendo en Tijuana, pero no la conozco de pies a cabeza, es una vergüenza, entonces sí, estaban cerradas algunas calles, tardamos mucho en llegar al lugar y no nada más fui yo, también los músicos, incluso el equipo de producción, no dábamos pues con las calles correctas y el camino como que se hacía más largo y ni siquiera pude conseguir la rosa que andaba buscando y fue bien chistoso porque me dicen, no, pues en un semáforo la compras y justo en un semáforo había alguien vendiendo flores, pero justo cuando me iba a parar se puso en verde y pues ya ni modo, tenía que seguir y ya pues no pude encontrar la rosa, pero fuera de eso todo salió muy bien. Me encanta trabajar con Mendoza Films, me encanta que Marintia esté apoyándome siempre en los looks, en el maquillaje, en el peinado, en cuestión de los videos, porque su trabajo es impecable. Yo les he posteado fotos en Instagram, por si alguna vez ustedes ocupan a alguien por el área, ella es 100% recomendable, súper pulcra para hacer su trabajo. Me encanta hacer equipo con mis amigos de primer grado que me han apoyado muchísimo, tengo videos grabados en vivo con ellos. Me acompañaron en el video anterior de Yo Soy la Amante y siempre, siempre muy humildes, nunca me piden nada a cambio, son personas muy nobles y de verdad les agradezco que me apoyen en esto de los videos. Ellos tienen su propio proyecto y pues igual los invito y las invito a que pongan primer grado, si ocupan a música buena en el área, ellos también siempre van a estar disponibles con contrataciones. Y pues espero que ya muy pronto puedan ver este video que seguro va a estar obviamente en mi canal de música, no sé en dónde voy a estar subiendo este vlog, pero ya muero porque esté arriba y ojalá que les guste. Fue hecho con mucho respeto y sobre todo con mucho cariño para todos ustedes. Y pues discúlpenme por no hacer este video más completo de vlog. Sí me dio un poquito de cosa porque yo quería grabarles que ustedes pudieran ver el vestido. Quería que ustedes vean un poquito más de cerca la escenografía. Pero bueno, seguro que ya pronto en el video va a estar. Recuerden darle like a este video, suscribirse a este canal y compartir los videos. Y vienen próximamente más videos. Está un poquito ausente por todo el movimiento que hemos estado haciendo. Pero trato de estar ahí constante en mis canales, tanto el de música como el de maquillaje. Que si ustedes entran al canal, ahí tienen videos seguros que ustedes no han visto. Y por favor también me pasen a dejarme amor por allá. Les mando bendiciones de parte de su amiga Nena Guzmán. Bye.